Yo llegué acá a Calamar en agosto, que pasó 3 años. Y compré una casa, con ella solamente duré 6 meses y me salió el negocio a la finca. Y como yo siempre me gusta la finca más que no el pueblo, yo me pareció y cambié. Y ahora pues allá voy, hago trabajos, pero tampoco vivo allá. Yo hago trabajo y me vengo. Y trabajo donde me den trabajo por ahí, cuando vuelvo a... que tenga que hacer allá, vuelvo y voy. Cuando más me he demorado en Rosería me demoré 20 días. Porque tampoco se puede tumbar mucho porque tienen prohibido tumbar. Pues rastrojito. Sí, entonces ya viendo yo eso, pues hice el negocio de hacerme a la finca, vendí la casa y así es como estoy trabajando allá. Solamente él me hizo un documento a mí de la finca y yo también de la casa un documento porque yo tampoco tenía escritura de la casa. Fue un cambio así, uno por uno. En cuanto a la atención allí, el señor que atiende ahí, que entiendo que es de la superintendencia de notariado, pues me atendió muy bien porque explicó muy bien todo. Y yo le dije de que mi problema que yo veía era que como estoy en el sitio de zona de reserva, posiblemente no hacen ningún papel como título, pues, porque ya documento lo tengo. Pero que está esperando que hay una reunión programada por ahí máximo en 20 días. Y se sabe si de pronto hay solución de levantar esa zona de reserva. Está en trámites. De mi parte, pues le doy gracias a la Superintendencia de Notariado por haber venido a Calamar.